Cristo yacente del templo de la recolección, Cristo de la penitencia. Contemplar tu cuerpo lastimado, herido y muerto, debería de hacer despertar en nosotros el deseo de no ser más como aquellos que te han condenado. ¿Dónde queda la dignidad del hombre cuando maltrata a su hermano? ¿Dónde queda la fe que proclama en los templos? Señor, ¿dónde quedan tus enseñanzas? Sin embargo, tú, en tu infinita misericordia, nos haces regresar al camino del bien, a recobrar la amistad perdida, la amistad admirable con Dios. ¡Qué alegría para el que habite al abrigo del Altísimo, porque morará bajo la sombra del Omnipotente! ¡Qué dicha quien al ver tu cuerpo inerte reflexione y regrese a la amistad con Dios para sentirse amado por el Padre, sentir que son sus plumas las que nos cubren y sus alas las que nos hacen sentirnos seguros, como dice el salmista! Y hoy esta bella alegoría de Landa nos lo recuerda. Dejen que los niños vengan a mí. Qué dicha sería, Señor, regresar arrepentidos de tu presencia, pues entonces tu sacrificio en la cruz no habrá sido en vano. Hermanos y hermanas, no termina todo con el Viernes Santo. No termina todo con la sepultura de Jesús. Estamos llenos de esperanza, esperando la resurrección del Señor. Vivamos su vida, su pasión, su muerte, pero siempre esperando la resurrección. El Señor está vivo en medio de nosotros. Para todos ustedes, ya felices Pascuas de resurrección. Suba, Señor, mi oración. Sube el incienso en tu presencia. Amén. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.